Ha sido duro. ¿Qué identidad han creado en ti esos viajes? Era como una carga que me ponía en mi mochila y muchas preguntas que me hacía a mí misma, pero que nunca llegaba a exteriorizar. Por ejemplo, pues, el por qué están mis padres en prisión, además de estar en prisión, ¿por qué está tan lejos? ¿Será culpa mía? ¿No? ¿Son malos mis padres o no? ¿Y tú cuando escuchas, cuando eres una niña o una adolescente, no, es que tus padres están en prisión porque se lo merecen, cómo te hace sentir eso a ti? Me hace sentir muy culpable y muy poco entendida. Muy poco entendida, digo, porque incluso la gente más cercana a mí y ideológicamente muy cercana a mí también no es consciente de lo que supone hacer este tipo de viajes, estos viajes de estas dimensiones, ¿no? Y tan frecuentemente, además. Entonces, me hace sentir un poco, en muchos casos me he sentido sola. ¿Has tenido que tener apoyo de algún especialista cuando eras más chiqui? Sí, yo cuando sale mi ama, con 13 años, yo empiezo a ir a donde una psicóloga. Y ella me ayuda mucho porque te hace sentir más normal, porque al final tú te sientes un poco bicho raro, ¿no? Porque tanto en la ikastola como en tus amigas, pues como no se ha dado el caso cercano, pues dices, ¿por qué a mis amigos les vienen a buscar sus padres y a mí mi aitaita y mi mamá, no? ¿Y alguna vez has podido tener un vis-a-vis familiar con tu madre, con tu padre y tú, los tres juntos? Mis padres nunca han estado juntos en la misma cárcel donde yo haya tenido la posibilidad de hacer un vis de convivencia con los dos juntos, a solas. Justo el día de mi cumple, cuando cumplo 11 años, que ya allá no tengo derecho a ese vis de convivencia, donde juntan a mi madre y a mi padre en la prisión de Villena. Y allí sí que hago uno, pero bueno, pues eso, pues con algún favor de los funcionarios, de instituciones penitenciarias, pero la verdad es que no. Y con lo importante que es, no, para una, la misma palabra lo dice, para la convivencia, para normalizar la relación entre una niña y sus padres, verles a los dos juntos, ¿no? Convivir los tres juntos, aunque sea por pocas horas. Claro, porque no habías visto nunca juntos a tus padres. Ya es difícil tener a tu padre, a tu madre, o en este caso a los dos, en prisión, pero es mucho más difícil cuando están tan lejos. Se crea una relación muy especial. ¿Especial quiere decir diferente? Especial quiere decir diferente, sí. Empiezas a valorar otras cosas, ¿no? Tú aprendes a valorar ya un gesto, una mirada, una caricia. Y yo he aprendido a que con eso, una simple caricia, llenarme de fuerza y decir, bueno, hasta el mes que viene que voy a volver a verte. ¿Y tú cuando sales de esa visita, cómo te quedas? Pues yo me he sentido siempre cuando ha acabado la visita fatal. No te voy a mentir. Cuando sales y él se queda adentro y tú te tienes que volver, te entra como, en mi caso son ganas de llorar, de dejarle ahí solo. Y hay que tener en cuenta que la visita no acaba cuando acaba la hora y media, sino que empieza cuando tú sales de casa y acaba cuando tú llegas sana y salva a tu casa. Hola, ¿tú ahorita cuánto tiempo lleva en la cárcel? Lleva, a ver, tengo 21, 17 años. Lleva 17 años en la cárcel. ¿Y cuánto tiempo le queda de condena? ¿Cuánto le condenaron? La verdad es que yo nunca he querido saberlo y nunca lo he preguntado. Y suena increíble, ¿eh? Y que no lo haya buscado en internet siquiera, aunque no sea fiable, pero nunca he querido saberlo. Cuando sale tu ama, cuando tú tienes 13 años, ¿podéis en algún momento ir las dos juntas a ver a tu aita? Yo la verdad es que con 13 años paso una época un poco difícil. Pues no sale sola, encima sale con mi hermana Naya, que nació en prisión. Y bueno, pues para mí es volver a reestructurarme la cabeza, cosas que no había entendido, volver a preguntármelas y volver a encontrarles una respuesta, volver a encontrar mi sitio tanto en la familia como, ¿no?, volver a adaptarme a mi entorno. Entonces yo tomo una decisión y es la de no visitar a mi padre por un tiempo. Hasta entender la lógica de hacer tantos kilómetros para poder ver a mi padre, no voy a ir. Luego vas madurando, vas creciendo, vas entendiendo cosas, vas preguntando y de ahí a un tiempo vuelvo. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que vuelves? Pasa un año. Y tengo que decir que es la mejor decisión que he tomado, sin duda, porque me di cuenta de que o cambiaba algo, empezaba a valorar otras cosas que otros niños podían hacer y yo no,
y a entender por qué yo no las podía hacer y que no era culpa mía que no las pudiese hacer, no iba a ir a verle. Hasta entender eso, no lo iba a hacer. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo llegaste a entenderlo? Pues al final te vas informando, ¿no? De aquí y de allá, hablando con la familia. Bueno, pues te vas informando. Tú de repente tienes una madre y una hermana en la calle, algo que no habías tenido en toda tu vida. ¿Se puede recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo se lleva eso? No, el tiempo perdido no se puede recuperar, bajo ningún concepto. El tiempo perdido, perdido está. Lo que sí se puede hacer es aprovechar bien el tiempo que te queda.